Vamos a entrar entonces de lleno a la meditación de la palabra de Dios hoy día. Este mensaje que traigo, estamos tratando los 40 puntos de fe de la Iglesia de Dios. Ya vamos el onceavo, el número 11, y el título es Las Leyes Morales. Así es intitulado, Las Leyes Morales. ¿Por qué habla pluralmente? Porque la ley moral no solamente una cosa, lo que ya lo hemos leído. Los 10 mandamientos ya analizado forma parte de la ley moral. El jueves pasado hablamos acerca del día del reposo, comúnmente le hemos llamado sábado. También forma parte de la ley moral. Pero no solo eso, aquí ya estamos hablando pluralmente leyes morales. ¿Por qué? Porque no solo entonces los 10, de ahí sale, de ahí nace, de ahí entonces procede todo. Y eso es un recalcamiento para que vayamos entendiendo que hay muchas cosas de qué hablar y quizás no lo vamos a terminar. Hoy día vamos a ver entonces, vayamos viendo Levítico, libro de Moisés, llamado Levítico. Allí está pasmada. Lo vamos a ver todo entonces el capítulo 18, solo con ese libro, y quizás avanza, nos lleva horas, minutos, 18:1 en adelante. Dice, entonces estamos hablando de leyes morales. El título dice el libro de Moisés, comúnmente llamado Levítico, capítulo 18, y su título dice Actos de Inmoralidad, Actos de Inmoralidad Prohibidos. Por eso, forma parte de la ley moral. Por eso ya pluralmente tenemos que hablar leyes morales. Si te das cuenta, el verso 3 dice, bueno, claro, puedes leer el 1, el 2, eso fue dicho por Dios mismo, pero vamos a leer el 3. El 3 dice: No haréis como hacen en la tierra. Entonces, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, el cual yo os conduzco. Ni andaréis en sus estatutos. Por eso, aquí, hermanos, cuando se habla de la ley moral, tenemos mucho de qué hablar, no vamos a terminar hoy día, pero tú le puedes agregarle, buscarle más, enriquecerle o desarrollar entonces este mensaje. Porque aquí estamos viendo, que si te das cuenta, habla de muchos estatutos.
Habla de muchos estatutos, entonces no solamente una cosa. No solamente por eso una cosa, por eso leyes morales. Quiere decir que abarca muchas cosas. Eso da de entender. Solo con este 18:3. Solo con este 18:3 ya lo dio de entender que hay muchos estatutos, no solamente una cosa, sino que hay bastante, quizás no lo vamos a terminar, poder terminar hoy día. ¿A qué habla de inmoralidad? ¿A qué habla de inmoralidad prohibido? Usted puede ver que sigue. 4. Mis ordenanzas pondréis por obra, dijo Dios, y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios, así empieza diciendo. Entonces, 5. El verso 5, mi hermano. Es una bendición para el ser humano, el que la hace, el que la vive. Y el que la falla también es su maldición. Ya lo dijo el verso 5, dice: por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, tome nota o subraye, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, y yo Jehová. Mira, al vivirlo entonces, todos los estatutos, la moralidad, llevando lo que es lo moral, es una gran bendición para el ser humano. Y si al no hacer, al quedar mal a las cosas de Dios, pues también es una maldición. Ya lo está dando de entender aquí. Mira, el verso 6, quizás, como le dijo, no vamos a poder terminarlo todo, pero usted tome nota, anótala, siga leyendo, para que así, entonces, escarbe más lo que no se debe de hacer. Aquí da de entender en el verso 6 y con eso podemos entenderlo todo. Ningún varón llegue a parienta cercana, dice, para descubrir su desnudez. Yo soy Jehová, quiere decir, yo Jehová estoy hablando, yo le estoy diciendo esto, dice Dios. Esto, mi hermano, forma parte de lo moral. Entonces, ya lo dijo, solo con el verso 6, ya lo dijo todo. Anéxele cualquier cosa, entonces, es que esté relacionado a la moralidad y a la familia cercana, que el varón no llegue a familia cercana alguna para descubrir su desnudez. Ya con eso, yo creo que estamos entendiendo. Ya el verso 7 la está numerando. El verso 7 en adelante la está numerando. La desnudez de tu padre, la desnudez de tu madre, no descubrirás. Porque tu madre es, no descubrirás su desnudez. El 8, la desnudez de la mujer de tu padre, no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. Y así, puedes seguir, mi hermano, puedes seguir. Porque aquí cabe mucha duda. Bueno, me queda duda y tengo esta pregunta y
yo en medio entiendo que hasta un poco lejos y me agrada y no sé qué tantas cosas. El ser humano, no sé, como que a veces no se le entiende pues el pensamiento del ser humano. Pero si a alguien le queda duda, aquí le puedes darle más lecturas, porque puro desnudez está hablando. Aquí pura desnudez está hablando. Entonces, ya usted vaya leyendo. Si les queda alguna pregunta. Bueno, aquí puro desnudez. Pero el verso 19 es un poquito ya fuera de lo desnudez. Dice 19. El verso 19 dice de esta manera: no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en impureza. Hablando de costumbre de mujeres. Y esto ya es otro. Esto, mi hermano, ya es otro. Pero está relacionado a la desnudez y la inmoralidad. Aquí quiere decir entonces, ya es otro, pero está relacionado. Por eso, además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Y el 21, no des tu hijo tuyo para ofrecerlo en sacrificio. No contamines el nombre de Dios. Bueno, así ellos trajeron eso antes. Eso lo vivieron nuestros antepasados, quizás nuestro presente, quizás ya no. Pero aquí aparece otro, el tercero. Dice, no te echarás varón, no te echarás con varón como con mujer. Es abominación, otra inmoralidad. Si usted, el que debajo, ¿qué dijera yo? Debajo mentalidad. ¿Qué quiere decir entonces esto? Bueno, ya la palabra más usada, pues Dios no permite entonces matrimonio del mismo sexo, tanto hombre como mujer, entre mujeres o entre hombres. Dios no está permitiendo. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de no a la inmoralidad. Entonces, el que comete ese acto, quiere decir entonces, ya lo perdió lo moral, se fue a la inmoralidad. Eso es el tercero. Y así puedes leer todo el capítulo, entonces, 18, el 23, otro inmoralidad. Mira, quiere decir el cuarto. Ni con ningún animal tendréis ayuntamiento, amancillándote con él. Mira, el hombre que comete este acto ilícito, ya estamos hablando del ayuntamiento este animal. La segunda parte dice, ni mujer alguno se podrá delante del animal, también tanto el hombre y la mujer, para ayuntarse con él. ¿Es abominación o es perversión?
Aquí hay otro de... esto habla de puras leyes morales. Por eso, no solamente los 10 mandamientos. En los 40 puntos de fe, tocante esto, vamos al número 11. Por eso quedó establecido dentro de los 40 puntos de fe de la Iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque también... reflexione al respecto. El ser humano no debe de estar entonces viviendo de esa forma, de esa manera. Y hay más, vamos viendo. Puedes ver entonces el 24, el 25, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues serán excluidos de la congregación. Excluidos serán del pueblo de Dios. Habla del que sigue, del 24 en adelante. Por eso el 28 dice, es una contaminación total. No sea que la tierra os vomite por haber contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Entonces, para que no se enoje Dios hacia nosotros. 29. Porque cualquiera que hiciere alguna de estas abominaciones, las personas que hicieren serán cortadas desde su pueblo. Hoy día quizás habrá perdón entre seres humanos, pero como Dios ya dijo, no lo hagas, pues ya le compete a Dios el que hace a propósito, porque es una cosa hacer a propósito y es otra cosa hacer inocentemente. Entonces ya le corresponde a Dios cuando uno hace al propósito hoy día. Por eso el 30... Ya ahí terminamos esta parte, vamos por otro. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Así lo está cerrando. Entonces, esto es, forma parte las leyes morales. Bueno, y vamos entonces por otro. Esto de la inmoralidad ya se dijo. Vamos a hablar un poquito del amor. Del mismo libro de Moisés, Levítico, capítulo 11. Capítulo 11. Entonces, Levítico 11, a ver, sí, yo creo que sí, la anoté mal, bueno, sí, ahora vamos a ver mejor, a ver, aquí habla de, sí. Ahora vamos al Éxodo 22. Yo creo que sí la anoté mal esto. Pero bueno. Éxodo 22. Allí lo vamos a echar de ver. Otro moral. Otro moralidad. 22. Y verso 22 dice, también puedes leer todo el capítulo 22, habla de también todo lo inmoral, está hablando de lo inmoral. Sí, habla de robo, habla de quedar mal a nuestro prójimo, pero yo le traigo nomás el 22. Dice el 22, dice de esta manera,
el verso 18. El verso 18 dice, aquí sale otro. No practiquéis la hechicería. La hechicería, mi hermano, no se debe. No es para el cristiano. No se debe. Aquí ya el verso 18 está diciendo, a la hechicería no practiquéis, no merece vivir, dice el verso 18. Verso 19, aquí sale otro, pero bueno, ya secundarla a la, como ya lo vimos allá en Levítico, cualquiera que habitare con bestia tiene que morir. Y así, podemos leer el 20, el que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente Jehová, será muerto. 21, y al extranjero no, mira, y al extranjero no engañarás, ni angustiarás, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. En otras palabras, no que darle mal a nuestro prójimo de alguna forma, de una o en otra forma. Aquí podemos ampliarle, como le digo, pero en una sola palabra, no que darle mal a nuestro semejante. 22. A ninguna viuda, a ningún huérfano afligiréis. Mira, aquí entonces no se debe de afligir a ni una viuda ni a algún huérfano, no se debe de afligir, también forma parte de la ley moral. Sí. 23, porque si tú llegas y afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, dijo Dios. Y a veces el ser humano no se da cuenta en esto, y yo he visto en esta planeta Tierra, ¿por qué estoy pasando en una situación crítica? ¿Y por qué estoy pasando en una situación difícil? Y no se da cuenta los errores que haya cometido. Aquí, ¿a cuántos seres humanos ya cometió ese error? Pero a veces no se da uno cuenta. Bueno, por eso le estoy dándole. Entonces, ahora, aquí hay otro, el 25, dice, ese es otro, cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no le importarás con él como logrero, ni le pondrás usura. Pues es aquel cuando se habla de pobre. ¿Sí? Cuando se habla de pobre, ahora el 26, si tomares en prenda el vestido de tu prójimo a la puesta del sol, la devolverás. 27, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo, es que dormirá, y cuando él clamare a mí, yo le oiré porque soy misericordioso. Y puedes ver el 28, el 29, en adelante. ¿Sí? Pero bueno, aquí este forma parte de lo moral, porque quedarle mal al ser humano. Aquí, claro que aquí tenemos que escarbar mucho.
Aquí tenemos que escarbarle mucho. Aquí hablan de nomás de pobres, pero a veces empieza el pleito porque ya a propósito también, aunque ya no son pobres, ya no quieren devolver. Ese es otro problema, pero hay que tener mucho cuidado porque esto también forma parte de lo moral. Forma parte de lo moral. Vamos viendo Éxodo 23. Ahí hay otro. Éxodo 23, libro de Moisés, pues, verso 4, verso 5. Mira. Habla de animales. Aquí habla, si en una sola palabra, aquí habla de protección de animales. No vamos a terminar, como ya le digo. Si encontrares al buey de tu enemigo o un asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece, si le ves el asno caído de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás para levantarlo. Entonces, aquí habla de amor hasta nuestros enemigos y habla de protección de animales. Por eso, no solamente al ser humano, también podemos hablar hasta los animales. Anéxele Romanos 8:19. Anéxele la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, verso 19. También esto habla de una ley moral. Porque el deseo ardiente de la creación es el aguardar de la manifestación de los hijos de Dios. Aquí habla de toda la creación. Entonces, hablando de protección, tanto vegetales y animales, porque esto también está relacionado con Dios. La protección, entonces, viene de Dios. Así que no le hagas sufrir cualquiera creación de Dios, porque de ahí viene la maldición. De ahí viene la maldición cuando el ser humano no se da cuenta y le hace sufrir la creación de Dios. ¿Y cuál es la creación de Dios? Podemos hablar de plantas, podemos hablar de árboles frutales, podemos hablar de bestias, animales. No le haga sufrir en una sola palabra. Léame hasta el 22. Desde el 19 hasta el 22. Ahí te da de entender. Si tú lo haces sufrir, entonces de ahí viene la maldición. Entonces, cuidado, cuídese. Es tu bien. Es nuestro bien, no es de otro que le estamos buscando, porque esto forma parte de la ley moral. Protección de animales, estamos viendo, es protección de animales, vegetales, y así pues, podemos incluir hasta minerales. Podemos incluir hasta minerales, bueno, pero lo más, la nota muy importante es vegetales, animales, la creación que Dios lo hizo, hay que protegerlo, hay que cuidarlo, no hay que hacerlo sufrir. Nuestros antepasados, nuestros padres quizás no leían la Biblia, pero esto también sabían. A mí mis padres me hablaron mucho del maíz y del frijol y todos los árboles, todos los frutales, que no hay que hacerles sufrir porque lloran, sufren. Y sí, la tiene razón, aquí la estamos viendo, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, desde el 19 hasta el 22. Entonces dice que si se pudre alguna cosa, árboles frutales, sufren y sienten. Cuando tú lo haces sufrir algún maíz, frijol, entre otros, lo comestible y verduras, lo vegetal que estamos hablando, también es un pecado delante de Dios, incluye a la ley moral. Y quizás, mi hermano, hay más, pero ojalá que vayamos hecha la mano escarbando la Biblia, para que así entonces anéxele más, si usted vea algo por ahí,
anéxele a nuestro estudio. Por el momento, hasta que hemos llegado, y que Dios nos siga bendiciendo.